Vamos a saludar al quien fuera gobernador de la provincia de Buenos Aires, mandato cumplido, canciller de la Argentina también, Felipe Solá. Felipe, muy buenos días. Daniel Toñetti y el resto del equipo te saludamos. ¿Cómo estás? Hola, Daniel. Buen día a todos. Gracias por llamarme. Bueno, la primero que quiero preguntarte es sobre los dichos del presidente de la Nación, diciendo que por morbo, no sé si lo escuchaste, quisiera ponerle el último clavo al ataúd del kirchnerismo con Cristina adentro. Vos sabés que yo creo que este tipo hace esas cosas para que le contestemos, ¿no? Creo que es un personaje que él cree que le da rendimiento, que escuchemos cotidianamente ese tipo de bestialidades de boca de un presidente, ¿no? Ahora, también creo que, además de querer que le contestemos, quiere violencia, porque cree que la violencia la puede reprimir, digamos. Está preparado para, a través de Patricia Bullrich y de sus Robocops, reprimir, pero busca violencia y sobre todo busca desunión, porque la unión puede ser el peor negocio político para él, ¿no? Y eso es un método de gobierno. ¿Cómo se gobierna? Buscando violencia, desunión, y para eso digo lo que haya que decir, no me importa. Como además es guarango seguramente toda su vida, y posiblemente violento, no le cuesta nada decir lo que otro pensaría que es una barbaridad. Ahora, lo increíble es que a esta clase de persona lo apoyen de la manera en que lo apoyan los, yo diría, los ricos, y por ejemplo los gerentes, porque no son los dueños, que van a Mar del Plata, y piensan que este tipo es un presidente que los defiende y están dispuestos a bancarlo, ¿no? Y a su vez también lo apoyan los fanáticos. Es decir, hay una parte de la ciudad argentina que le importa un rábano si es con violencia, sin violencia, lo que importa es el ajuste. Y entonces lo bancan, haga lo que haga. Felipe, ¿y qué hay del discurso que sostenía, por caso, hace años atrás, no sé, el foro de ideas o un enorme dispositivo mediático sobre las instituciones, el respeto, la división de poderes, el exabrupto que supuestamente representaba el peronismo cuando estaba en el poder frente a los opositores? Porque en este caso, Milei, pruebas al canto, gobierna por decreto, veta leyes que tienen un alto consenso, y para mí está claro que lo dicho ayer de Milei representa una provocación en el día de ayer, Felipe, pero pareciera ser que es una línea roja, ¿no? Porque casi pedir la eliminación física de la que es la principal líder o una de las principales líderes de la oposición es como una línea roja en la cultura política argentina. Lo que pasa es que ya pasó, Daniel, ya pasó varias líneas rojas, ¿no es cierto? Y cada vez nos impresiona más. Habla muy mal de Ginés González García, más que mal lo insulta cuando acaba de morir, su cuerpo está caliente todavía, su familia enterrándolo, y él sale a decir barbaridades de alguien que consiguió las vacunas cuando Milei se vacunó, por supuesto, ¿no? Podrá decir lo que quiera, pero ahí están las fotos. Es decir, actúa como una bestia, ¿no? Bueno, posiblemente es una bestia. Ahora, es muy bueno lo que vos decís. Hemos oído una cantidad catarata de alusiones a la constitucionalidad, la defensa de las instituciones, los tres poderes, etcétera. La democracia como aparato representativo fundamental. Ahora, cuando eso peligra, pero no peligra el bolsillo, entonces se admite. Pero quiero hacer un comentario sobre eso. Los CEOs o gerentes que van a Mar del Plata y ponen títulos que cada vez lo echaban más con respecto a sus intenciones. Por ejemplo, el título era "Si no es ahora, ¿cuándo?". Era sujeto tácito, ¿no?
así se llamaba la reunión de idea. De plata, de idea. Yo creo que ellos viven ese micromundo, pero sus headquarters, sus cuarteles de distintos lugares del mundo a los cuales pertenecen sus empresas, no piensan igual, porque entienden lo que pasa como signo de fuerte inestabilidad política, entienden lo que pasa en el Congreso, la debilidad de Milei en el Congreso, la necesidad de, para juntar 87, tener que hacer las cosas que hizo, etcétera, como una debilidad institucional del país y una anomalía política, razón por la cual, además de la falta de demanda que hay en la Argentina, no invierten, no crean nuevos negocios, no se arriesgan, mandan a sus gerentes a decir lo que piensan, los gerentes asesoran con asesores políticos que les cobran, son esos politólogos que existen, que es un grupo de politólogos que en lugar de investigar van y le dicen cualquier cosa y ellos pagan y al pagar creen que están bien informados. Y bueno, si fuera, tuvieran tan bien y creyeran tanto en esto, sus patrones invertirían y no invierten. Estamos hablando con Felipe Solá, vas a ser candidato a consejero titular de la lista que encabeza Cristina para el Partido Justicialista, principal partido de la oposición. La lista va con Cristina, con Mayán, con Lucía Corpacci, con Germán Martínez, con Mariel Fernández, que es la intendenta de Moreo, con Ricardo Piñanelli, que es el secretario general de SMATA. Te acompañan como consejeros, bueno, Sonia Leso, de Sutebano, no, perdón, de Cetera. Parece que no quedó finalmente Leso. ¿No? Me parece que no. Hay que ver bien la lista. Bueno, Juan Mansur, Eduardo Guado de Pedro, Abel Furlán de la UON, Santa María, Olmos, Uñac, Rossi, el Tano Menéndez, Neder, Anabel Fernández Agasti. ¿Qué te motivó a integrar esta lista, Felipe? Que es la mejor manera de reunir al peronismo, o sea, reunir, ¿no? Y de hacer alianzas posteriores es poner a cargo de eso a la figura con mayor poder, que es Cristina Fernández de Kirchner. Hace algunas semanas te hice una entrevista y cuando te pregunté por Cristina, me dijiste, Cristina puede ocupar ese rol casualmente, ¿no? El de ordenar de alguna manera el peronismo. El pequeño detalle es que una Cristina empoderada para que luego ella decida, o una Cristina empoderada para que genere las condiciones para que se pueda discutir las candidaturas y el proyecto para adelante. Lo segundo, Cristina lo sabe perfectamente. ¿Lo sabe? Sí, por supuesto que lo sabe. ¿Cómo fue? Cristina tiene un pensamiento lateral importante y además ve la realidad. Además, sabe que los conflictos que pueda haber en estos días, ¿no? Yo creo que no, digamos, no pueden, no tiene sentido con la mayoría de los ciudadanos tratando de sobrevivir en la Argentina. Y ella sabe que hay que tener grandeza de miras y trabajar para que no nos dejen una Argentina condenada a ser un país de desempleo alto y sueldos miserables. Y eso está por encima de todos estos problemas que son celos de territorio generados muchas veces por los militantes más exaltados. Ahora, los militantes exaltados pueden ser una vanguardia en un momento dado, pero lo que no pueden en ninguno de los casos es hacerle la agenda al que conduce o marcar los tiempos al que conduce, ¿no es cierto? ¿Vos te pensás que está pasando eso? Porque algunos despliegan la teoría de los entornos, ¿no? Bueno, los entornos de Axel, los entornos de Cristina están muy enfrentados entre sí. Para mí, si le llamamos entorno a la militancia y a sus diversas formas, que puede ser moderada o no moderada, digamos que las militancias son necesarias, ¿no? Y son parte del humano, que es comprometerse con la política. Lo que no pueden ser vanguardia y conducción a la vez. Eso no pueden ser. La conducción es otra cosa, ¿no? Las broncas o los enfrentamientos en la búsqueda de poder territorial, digamos, no pueden ser la agenda, ¿no? Por esta razón, por la Argentina en la que vivimos. Hace mucho vivimos en Argentina con problemas, pero esta ya es una Argentina donde el 80% de los argentinos corre una carrera de obstáculos para llegar al día 20. Cualquiera de estos temas son mínimos, son pasajeros, aunque tengan impacto después en el quién. Pero cuando
cuando los tipos que hacen focus group, que son más interesantes que las encuestas cuantitativas, es decir, bueno, ¿por qué la gente piensa lo que piensa o dice lo que dice? Encuentran que les preguntan mucho más por el futuro que por el presente, y les preguntan mucho más por el qué. ¿Qué hay que hacer en la Argentina para que mis hijos tengan empleo? Suponete que haya gente que piensa que es una generación perdida, en cierta forma, pero piensan en sus hijos, cualquiera sea la edad que tengan. Miren, ¿qué hay que hacer? Díganos, ¿por dónde va? ¿No es cierto? ¿Por dónde va? ¿Es la industria del litio? ¿Es el cuidado? Sí. ¿Es el cuidado de los minerales? Sí. ¿Es controlar las exportaciones de las mineras que nos trampean? Sí. ¿Es controlar las exportaciones de granos y ver por dónde y controlar los puertos privados? Sí. ¿Que seguirán siendo privados? Pues seguramente. Pero control, control, y contra un Estado que no controla no es un control. ¿Es por dónde creamos empleo en la Argentina? ¿Cómo se crea trabajo? Todo lo que hagamos debe conducir a crear trabajo. Y decir qué sectores van a crecer o qué sectores queremos que crezcan, aunque después puedan crecer otros. Pero ¿a qué sectores vamos a apostar? ¿Cómo vamos a capacitar a los jóvenes? ¿Cómo vamos a crear un ambiente de trabajo y de estudio? ¿Qué sé yo? ¿Cómo darle estabilidad a las instituciones? ¿Cómo respetar la Constitución y las leyes? Pero primero los argentinos y su futuro, esto es importante. Después las deudas y las finanzas. El orden lo tenemos claro. ¿Y la ves a Cristina ocupando ese rol? ¿Qué diferencias planteas, por ejemplo, en la lista de Cristina y la lista de Quintela, si es que la elección finalmente se lleva a cabo? La diferencia que planteo es la potencia, la importancia de quien conduce, y una lista que es, me parece que representa mejor lo que es el peronismo, territorialmente y sectorialmente, que es la de Cristina, y sobre todo la potencia, la capacidad posterior para reunir a todos, a Quintela también. Quintela sea un gobernador que tenga severos problemas financieros en su provincia y eventualmente pueda llegar a ser víctima a merced de una negociación con el Estado Federal para mejorar esa situación, es una cuestión a tener en cuenta o no. Yo no lo acuso a Quintela de las actitudes que ha tenido. Creo que las otras actitudes son las de Catamarca o Tucumán. Así que yo no lo acuso a Quintela de eso y no me parece. Al contrario, ha tenido actitudes de enfrentamiento al gobierno de Milei. No, yo no estoy diciendo eso. Por eso. Estoy preguntándote si. No, ya sé lo que estás diciendo. Estás diciendo que hay un riesgo de que eso ocurra. Un riesgo de que su limitación financiera sea tan grande que en el futuro pueda ser presionado, ¿no es cierto? Sí existe ese riesgo. Por eso pensamos que es mejor que quien esté al frente de un partido activo, totalmente distinto a lo que ha sido hasta ahora, no sea alguien presionable por el lado de las finanzas. No sea un gobernador que tiene que encarar la dificilísima tarea de gobernar. Y en el caso de Axel, que está puesto en la mira del gobierno nacional y que está siendo atacado fiscalmente de una manera brutal, yo sé lo que significa la actividad económica para la provincia. La actividad económica explica al Estado provincial con ingresos brutos, básicamente, y explica también las transferencias por coparticipación a través del IVA, que es el impuesto más importante, y eso todo depende de la actividad interna. Entonces, Axel tiene una tarea dificilísima y está bajo fuego. Por supuesto que lo vamos a apoyar. Lo vamos a apoyar como gobernador. Y hay tiempo, mucho tiempo, para ver después las candidaturas presidenciales. Si me preguntás mi opinión, ser candidato 3 años en la Argentina te desgasta y fatiga a la gente. No conviene eso. Después te gana un caballo que viene por afuera a último momento y te gana por el hocico. No. No es lo mejor. Lo mejor es ser un gran gobernador. Claramente, el acto del 17 de octubre fue un acto proselitista electoral, ¿no? Un acto que seguramente Kicillof necesitaba para mostrar que lo apoyan. No se puede negar el apoyo. Es muy difícil que venga mucha gente y diga, queremos hacer un acto para apoyarte, y vos digas, no quiero ningún acto. Difícil eso. No le pidamos eso. Por lo tanto, hay que leer bien ese acto. Y lo necesita. Ahora, no debe apresurar para nada candidaturas. Él lo dice, pero todos los demás que están alrededor se entusiasman con un futuro que está lejos todavía, muy lejos. Y muy lejos también del pensamiento de las personas, de la gente.
Vos como... No es que no piensen el año que viene y qué va a pasar con este gobierno. La gente piensa en eso, te lo pregunta por la calle, etcétera. Pero el candidato 3 años en una Argentina que cambia semana a semana y donde los ambientes cambian tan rápidamente. Más allá de que sea un muy buen candidato, pero no se puede estar en ese rol, ¿entendés? Entiendo, además, bueno, le ha pasado a muchos, ¿no? Que han comenzado su carrera presidencial y después no han llegado. Y a otros, que quizás es el caso de Milei o el caso de Alberto Fernández, que no estaba contemplado que sean candidatos presidenciales y terminaron... Cada vez se lo mide con la vara más alta, injusta. Y al nuevo no se lo mide con la vara alta después, ¿no? Estamos hablando con Felipe Solá. Vos venís de la época de la renovación. Estamos hablando de, no sé, de la época Cafiero contra Herminio, yendo por afuera Antonio en el 85. En el 87 integraste el gabinete de Antonio como gobernador. Como Antonio gobernador, sí. Como gobernador fuiste ministro de... Yo fui ministro de Asuntos Agrarios. De Asuntos Agrarios. ¿Qué edad tenías como ministro? 37 años. ¿Era buen jefe Antonio? Sí. Antonio era una maravilla. Después lo terminaste enfrentando. Trabajar con él. ¿Te acordás cuando lo enfrentaste? En el 99. Bueno. Está bien. No. Demuestra que en política. Y ahora nos agradecemos antes y después el enfrentamiento. Sí, bueno, ya sé. Además, siempre definiste a Antonio como. En el 99 a gobernador por Menem y nosotros por Duhalde. Le ganamos la interna. Exacto. Y fíjate la vuelta a la vida, que el candidato a gobernador de Menem era Antonio, sí. Y vos terminaste siendo el candidato de Eduardo. Esa interna fue, ¿cómo estuvo? ¿Fue muy cruenta más o menos? Yo la cubrí para CQC. No, nada cruenta, fue un paseo corto. Qué fácil, se la sacaron encima. Sí, le ganaron a Antonio. Muy fácil. ¿Le ganaron a Antonio Cafiero? Sí, pero inmediatamente nos abrazamos. Su candidato a Vice Carabino fue ministro inmediatamente. Claro, cuando ganamos. Que era de Quilmes, ¿no? El intendente de Quilmes. Claro. Sí, así que no, en ningún momento nos compramos la interna en serio, ni ellos ni nosotros. ¿Vos pensás que Axel y Cristina en algún momento van a volver a confluir? Porque hoy, la verdad que... Por supuesto, Axel va a seguir siendo gobernador y el PJ lo va a apoyar. Por supuesto. ¿Cómo no? Lo vamos a apoyar para que sea un muy buen gobernador y si cabe un muy buen candidato después, pero no instalar el candidato ahora, no que todo lo que haga se interprete en términos de candidatura, ese es el error. Apurarse. La última pregunta, el diario Clarín. Perderse por apuro, no. Cristina quiere que la interna del PJ sea dentro de un mes, titula Clarín. Leo un título de Clarín porque un poco... Pero Quintel advierte que los tiempos no alcanzan. Te pregunto a vos, ¿se llega para votar el 17 de noviembre? No lo sé, lo saben otros compañeras y compañeros, pero lo que sí te digo es que tengan en cuenta cualquier postergación que se haga. No es responsabilidad de Cristina, porque Cristina, el PJ no lo presidía Cristina, y el llamado a elecciones no lo hizo Cristina. Entonces, convengamos que la decisión de Cristina es una decisión relativamente nueva y que es una decisión en función de cómo están las cosas en el país y cómo están las cosas en el peronismo. Es un aporte importante, que es que el poder formal sea llenado por el poder real, ¿no es cierto? Es decir, que en el partido haya poder y a partir de poder, ¿qué puede haber? Puede haber un buen equipo de trabajo, puede haber un gabinete en las sombras como tiene hoy Juan Grabois, puede haber digamos una apertura y conversaciones en serio para alianzas que el peronismo necesita, ¿no es cierto? Sí, todo eso tiene que ocurrir y Cristina lo sabe. ¿Quién te llamó para...? Se hace mucho mejor que desde el poder que desde un lugar donde uno arregla algo, pero no es demasiado creíble, ¿entendés? ¿Quién te llamó para integrar la lista o cómo fue el proceso? Recibí un mensaje indirecto a Cristina y le pedí una audiencia y la fui a ver. ¿La fuiste a ver a Cristina? No le pedí nada. La fuiste a ver al Patria. La fui a ver al Patria y salí pensando que algo iba a pasar. Bien, ¿me podés contar cómo fue ese diálogo con Cristina? Lo que puedas contar, lo que pueda ser de interés público. No, son novedades las que contaría, pero
hablamos de las dificultades del momento, no le pregunté lo que le había preguntado a un periodista. Bien. ¿Cómo fue tu reunión con Alex? ¿Qué pasó? No le pregunté nada de eso. Me parece que son casi intimidades, ¿no es cierto? Entonces, hablamos de futuro, de cómo ver el partido, qué se puede hacer del partido, quiere hacer una escuela de cuadros políticos, para que no tengamos... A mí me cuentan que Cristina presenta... No tengamos los diputados vergonzosos que vemos en La Libertad Avanza, para que tengamos gente cada vez más capacitada. De hecho, la tenemos, pero... ¿Te habló de México? Para que los jóvenes lleguen mejor, ¿eh? ¿Te habló de México? No, yo había hablado de Venezuela con ella antes de que viajara a México, unos días antes. Bien. La fuimos a ver con un politólogo, con un experto en relaciones internacionales, porque sabíamos que había una unidad de pensamiento entre México, Chile, Brasil, Colombia y Colombia, ¿no? Y Brasil, sobre qué decir de las elecciones de aquel momento de Maduro. Entonces fuimos a decirle, a comentar con ella eso y ella dijo que iba a viajar a México dos días después y que iba a hablar en México. Y finalmente estuvimos de acuerdo en lo que dijo, ¿no? Felipe, te agradezco mucho la entrevista que me diste para Canal Red, porque a partir de esa entrevista me llamaron varios, por ejemplo, le gustó a Carlitos Tomada, le gustó mucho a Rafa Bielsa, a quien voy a entrevistar entre otros, en los próximos días le voy a entrevistar al Rafa, la primera entrevista que da después de mucho tiempo. Rafa Bielsa, bueno, que fue un colega tuyo. Somos colegas, claro. Sí, colega mío, Rafael. Somos de la misma generación con Carlitos Tomada. Rafael es un poquito más joven, sí. Pero pasó los mismos épocas que nosotros y además somos muy amigos. Soy muy amigo de unos 10 dirigentes, de algunos soy más amigo, como de Rafael y de Carlitos. Y de Jorge. ¿Tu gran amigo en la política quién es? Somos viejos amigos. ¿Tu gran amigo en la política quién es? Hay uno, tengo varios. ¿Puedes nombrar varios? Algunos. Ahí lo nombraste al Rafa. Y el Rafa es un muy buen amigo. Tayana es un buen amigo, ¿no es cierto? Daniel Filmus es un buen amigo. Jorge Neme es un muy buen amigo. Ahí tiene dos grandes secretarios para mí. Filmus en Malvinas era excelente, sabía todos los días lo que había que hacer, dónde, cómo buscar votos, dónde, cómo, qué había que decir, qué no había que decir. Aprendí de Malvinas con él, aprendí lo que la diplomacia de Malvinas con él, todo lo que se derrumbó ahora. Y Jorge Neme era un tanque en la relación con los sectores productivos y exportadores, ¿no? Porque era secretario de Comercio Exterior. Yo sé, lo que podría decir que aprendí es a valorar quién es quién, a valorar trabajando quién es quién, quién es un blef y quién no es un blef. ¿Entendés? Felipe, como siempre, un placer conversar con vos. Un abrazo muy grande. Un abrazo a vos, muchas gracias. Gracias. Felipe Carlos Solá, una figura relevante de la política.